Don Francisco Corte, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias. Hola a todas, a todos. No, no sé qué preguntarte. No sé qué responderte. O sea, faltan unos días. ¿Qué, qué, de, ¿De qué podemos hablar? ¿Del comportamiento de Yunes en el Senado? ¿Del balazo que se dieron en el Pielos del Pan? Este, del complemento del gabinete de Claude Schimbaum del gabinete del Estado de Puebla, o de los estados donde hubo elecciones, de lo que está pasando en, en Sinaloa, la guerra de los chapitos contra los chapotes, de las designaciones en de Marina y en Sedena, este, o de la <laughs> película que se va a estrenar el, el 20, el 20 el 28, qué día. <laughs> No, no es película, es serie. Ah, serie. Ah, pero pues, obviamente, Es la, de la mal, serie carnal. que se va a estrenar. ¿cuándo, ¿Cuándo se estrena? 28 de septiembre, sábado 28 de septiembre, por Canal 11, Canal 22, Canal 14, todo lo que es la red nacional de televisiones públicas, se estrena el primer capítulo de la serie Los Años Heridos. Basada en la novela del mismo nombre de la autora. No es novela, es historia. Bueno, es, es un libro de historia, pero ¿está novelada o es, o es una.? No, 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 no hay una coma de invención, carnal. Es historia narrativa, que es diferente. Se ve que no lo has leído, ¿eh? Ya no, se dijo, ve ¿tá? que no sé qué van a hacer. Se ve que. Ah, no, no, no. Dijiste novela. No, no es un... el libro no es una novela. El libro ah. es un libro de historia narrativa, donde no hay una coma de invención. Sí. ¿no? Ahora, ¿quiénes le actúan o quiénes participan? Ah, no, bueno, eso ya es otra pregunta que me estás haciendo, cuyos nombres de los actores y actrices no, no me los tienes lo sé. idea. Ya sabes que yo de la farándula no. Sí, tengo sí, 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 sí. Evidentemente es una serie adaptada de la historia de los años heridos, combinada con una, eh, ¿cómo se llama? Con una, eh, ahí sí, una serie o una actuación de ficción, digamos, una narrativa de ficción para que sea atractivo como serie televisiva. Ya, ya. Así es. Oye, ¿esto repercutirá en el en, en la en el aumento de venta de, de este libro? O, o, ¿O es un complemento? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa cuando un libro, sea novela o sea narrativa, sea historia, se hace documental o se hace serie? ¿Se refuerza la parte literaria? En, en, no, a ver, son okay. dos lenguajes diferentes, ¿no? Siempre he dicho que la literatura y los medios audiovisuales tienen un lenguaje totalmente diferente donde no puedes meter a competir si es mejor el libro o la película o la serie de televisión, como erróneamente de pronto caemos, ¿no? Sí. Por un lado. Por el otro me queda claro que en este caso el gran objetivo es dar a conocer esta historia de la guerra de baja intensidad que no solamente las nuevas generaciones, sino que generaciones de las tuyas o de las mías, no saben a la mera hora lo que fue la guerra de baja intensidad y por eso trasladar el lenguaje histórico a un medio audiovisual con una narrativa de ficción donde te enganche a nivel de serie, a nivel de drama y te vaya contando los acontecimientos de nuestro país en la década de los años 60 70. Eso, eso se, se me hace este necesario porque ¿cuántos errores no hemos cometido en la divulgación de la historia basados en las telenovelas de Ernesto Alonso? El caudillo. Bueno, El es otras más, ¿no? O sea, dije un, un, un señor de las telenovelas, pero ¿cuántas novelas históricas, entre comilladas, parciales, sin documentación seria, sin investigación seria, dan pie a formar un hito histórico que no corresponde a la realidad? Exactamente, exactamente porque es obvio que los medios audiovisuales y hoy por hoy lo que tiene que ver con las plataformas y el Internet son el medio de incubación de imaginarios colectivos y de información histórica, científica, errónea o verídica. Claro, claro. No, claro, claro. no más que el libro como objeto de divulgación y de. Esparcimiento sí. y de placer de la lectura. ¿no? Sí, ahora, también es obvio que tiene más atractivo para las nuevas generaciones ver una serie en imágenes, diálogos, música, producción, etcétera, que leer el libro. A la gente claro. le cuesta trabajo leer cada vez más, porque estamos hechos a la dinámica ya de la pantalla, de la iPad, de la computadora, de todo esto, vamos perdiendo esa capacidad de interesarnos por el libro, pregunto. No, no, yo creo que no, yo creo que no son competencia, yo creo que son complementos, ¿no? Hoy por hoy yo sigo insistiendo en que el libro, que ya ha sido un debate que incluso hemos tocado aquí varias ocasiones, sí, sí, sí. no es un objeto que va a desaparecer y no creo que esté perdiendo vigencia ni que esté eh, acercándose su eh, fecha de caducidad. Simplemente son diferentes formas ¿no? de acercarse. Y por lo tanto, ¿por qué, se acepté, ¿por qué acepté y por qué se generó este proyecto de llevar a la pantalla en una serie combinada entre eh, ficción y realidad o historia, precisamente para la divulgación de esta historia, más allá de que evidentemente, supongo que en un momento determinado, va a repercutir en la posibilidad de la lectura y del de despertar el interés? Para la lectura del libro, ¿no? Pero no me está garantizando, evidentemente, que vaya yo a ser best seller para el 2025, me quiero imaginar. ¿no? Para que si así es, maravilloso. ¿Eh? ¿Cuándo, ¿Cuándo lo escribiste? No, aquí yo no fui el escritor, eh, yo fui asesor, evidentemente, estuve todo el tiempo. Este, pero no, el ¿Cuándo guion... escribiste en Los Años Heridos? Ah, no, los Años Heridos los escribí entre, mil, entre el 2009 y el 2018. Nueve años te llevó. Sí, acuérdate que todo el mundo me decía, ya terminaste. Yo me acuerdo que una vez fui a una comida contigo ah. y te reclamaban que ah. no habías entregado este Fuiste ah. en testigo de las, los perdón, altos directivos. Perdón por echarte de cabeza, pero ahorita me acordé. No, 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 no es echarme de cabeza. Fue una labor oh, que de pronto yo consideraba que eras eh, ágil. Pero la verdad es lo que sucedió fue que yo escribía seis meses y tenía que descansar seis meses, Carmen. Parece ridículo lo que estoy diciendo. Es una historia tan dramática, llena de eh, tantas arterias del horror, tantos, tantos nervios convirtiéndose en terror, ¿no? Que de, y que evidentemente llega a mis entrañas familiares, pero más allá de las entrañas familiares, que yo ya había exorcizado fantasmas con 20 de cobre, con cementerio de papel y con varios otros libros, incluso de ficción, en este caso la escritura de la historia como tal, los años heridos, la historia de la guerrilla en México del 68 al 85, me planteaba incluso un reto diferente a Memoria Roja, que recordarás que es la historia de la guerrilla en México del 43 al 68. Sí. Porque me planteaba un reto diferente porque es una historia mucho más reciente. 68-85 a 43-68. El margen histórico, ahora sí que la caída de las hojas del calendario ya eran totalmente diferentes entre el 43 y el 68 que del 68 al 85. Y entonces eh, contaba yo historias de, no de fantasmas, sino de personajes en activo hoy en día. Incluso, evidentemente, líderes políticos o personas que están actuando en la Oye, cotidianidad ¿qué, qué, política, periodística, en, en fin, ¿qué problemas tuviste para conseguir toda la información? ¿Hubo, ¿Hubo maniobras que intentaran que no conocieras la verdad? No, aquí sí yo no me voy a quejar, como ha habido varios colegas, historiadores, periodistas que se han quejado al respecto. En mi caso muy particular, y lo cuento y lo he narrado mucho cuando el cementerio de papel, cuando yo tuve acceso a partir de 2002 a los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad en DeCumberry en el Archivo General de la Nación, yo tuve todo el acceso, incluso hasta podría yo decir que toda la colaboración de un tal Vicente Capelo. Vicente Capelo era el creador del eh, archivo de la DFS, ¿no? Y muchos se quejaban de él de que los censuró, de que los les colocó piedras en el camino, bla bla bla. A mí en lo particular, al contrario, de pronto hasta me sugería, oiga, solicitó tal este archivo, pero yo creo que puede servirle tal otro, ¿no? Entonces en mi caso particular, a, a nivel de problema al respecto. Luego tomando en cuenta que tenía yo la el apellido que cargo. Y por lo tanto, evidentemente, tuve la posibilidad de tener entrevistas y recobrar la memoria torturada de varios de los exguerrilleros de la época. Y recuerda que también tuve la oportunidad de tener una conversación de seis horas, nada más y nada menos que en, en 1997, en septiembre del 97, con Luis Echeverría Álvarez, precisamente. ¿No? Y como siempre he dicho, la única entrevista que eh, a la mera hora no quise tener, pero por voluntad mía, se supone que me iba a recibir, es con Fernando Gutiérrez Barros. ¿Te acordarás de esta anécdota sí, que sí. he contado varias veces? Sí. No, ahí sí, bueno, dificultad porque para sacar la información de los sótanos, de la, eh, precisamente, de la guerra de baja intensidad que ejerce el Estado del mexicano para negar todo lo ocurrido los desaparecidos políticos, los vuelos de la muerte, la tortura, los asesinatos, evidentemente, claro que tienes todo, todo un ejercicio de investigación detectivesca, sí. pero obstáculos o censura sí. por parte de alguien. Sí, o sea, yo, yo pensaría que si el, si el Estado, en aquel momento cuando tú haces esta investigación, el Estado mexicano estaba gobernado por, por otro partido político. Empiezo la investigación con el PRI la termino con el pan. Sí. y publico el libro. Censura, no hubo censura por llamarlo de no, alguna manera. No. O sea, que alguien me negara cosas, no. Sí. Ahora. Era difícil este, encontrar este es esas una. Esta es una investigación que tiene principio y tiene fin. Ya no habrá más sobre este tema. No. No hay muchos temas que quiero escribir. Yo creo que ya cumplí. Son seis libros que he publicado sobre la guerra de baja intensidad. Eh, dos de ellos novela, cuatro de ellos ensayo histórico. Yo creo que ya mi cuota está saldada. Este, hay muchas novelas que tengo que, que traigo en la computadora, <laughs> abiertos, archivos, ¿no? Eh, para noviembre de este año se publica la biografía que escribí sobre Gustavo Díaz Ordaz, que recordarás, habíamos platicado. Sí, sí este, eh, la última vez estuviste, ¿no? hace dos o tres programas comentaste sobre este asunto que estabas muy atareado con. Su biografía. Yo te iba a la recomendar que te dieras una vuelta, pero pues ya cerró el bar, el nivel. Pero ahí estaba una nota firmada de una deuda que quedó a deber Díaz Ordaz con el estudiante. Claro, pero ya, evidentemente, ahí sí lo entregué a tiempo. No tan a tiempo, como los años no, no tan a destiempo, pero lo entregué y se publica en noviembre. Y tengo pactadas varias cosas a futuro con mis editores y ya, guerra sucia, digo, sí. sigo opinando y sigo dando conferencias y sigo presentando, sí. bla, 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 pero eh, siguiente capítulo del, del 85 a la fecha, yo creo que ya no me corresponde seguir este arando al respecto, ¿no? Está bien, pues ahí vamos a estar pendientes de ver este documental el 28 de septiembre en los canales del sistema de, de publicación del Estado mexicano. Uh -huh. Este, yo creo que no, bueno, no sé si quieras hablar de de la reforma judicial, del Senado, de cómo, cómo percibiste todo esto tú, eh, pues que se iba a dar, ¿no? O sea, aquí. Era, era... obvio, sí, sí. <laughs> sí. No era obvio. O sea, perdón, <laughs> después de los resultados del 2 de junio de este año, o sea, ¿no? ¿cuál era? ¿Dónde está la sorpresa, sorpresa? En la noche y el amanecer del 3 de junio, ¿no? Cuando no. la votación fue abrumadora y hasta uno que votó por Claudia y a favor de la 4T nos sorprendimos por la avalancha de votos. Pues, perdón, aquí sí ya no hay este vuelta de hoja. Este, tal vez, y no se han cuidado, que es parte de las críticas que he leído, ¿no? Las formas, la rapidez, este, lo. lo como que hubo una información que intentó desvirtuar todo, dijeron es que es un regalo para el presidente. Eh, ¿Realmente se le debe ver como un regalo para el presidente, Fritz? Pues es que es, es, es esta, esta ebullición de apreciaciones que se han venido suscitando. Me queda clarísimo, tan estamos en una transición que nunca se había visto, tan experimentamos un sistema político a partir de eh, el primero de diciembre del 18 con la asunción el, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional a la fecha con un cambio de reglas de la política mexicana como se había venido desgranando, ¿no? Que evidentemente hoy las apreciaciones cuentan con todo tipo de eh, imanes colocados en las brújulas. O sea, están enloquecidos. <laughs> sí, sí mira, es que es algo tan inaudito, es algo que no hemos vivido. Aquí Exacto. sí, en este caso no podemos decir que se repite la historia. Exacto. Y realmente estamos asistiendo, y esto es una cosa que debíamos de poner mucha atención: los comunicadores, los periodistas, los periodistas, los periodistas. Debíamos no, tener no mucho no, no cuidado. ¿Perdón? Opinólogos, opinólogas, sí, opinólogos, sí, sí. debíamos sí. poner mucho cuidado en nuestras expresiones porque nada, absolutamente nada de lo que estamos viendo había sucedido. Me, me, me hizo pensar esto que te estoy diciendo ahora en una comida con unos amigos que les gusta andar de chismosos leyendo la historia de México. <laughs> Y, y uno, uno de ellos me dio mucha curiosidad porque me dice: pero yo no sé de qué se asombran que, que si se fueron a la sede alterna, cuando lo de la sede alterna que se nos llevaron a la Magdalena Michuca, o este, este rollo. Dice: Pues ya no se acuerdan cuando la constitución del 57 se fueron a Querétaro. ¿Por qué se fueron a Querétaro? No había autopista. Todavía no había buenos restaurantes como para ir a comer a Querétaro. Se fueron a Querétaro porque no los dejaron sesionar en el Senado de, de la Ciudad de México. Así es. Entonces, Así es. hay que reconsiderar, abrir los ojos, abrir los oídos, cerrar la boca y empezar a observar lo que está sucediendo y lo que las nuevas generaciones están demandando. Eh, se hizo una encuesta, no sé si el financiero, que no es precisamente un periódico favorable a, a López Obrador, este Bloomberg, el financiero, sobre las personas que estaban oyendo sobre la reforma judicial, quiénes estaban de acuerdo en que se aprobara o no. Y resulta que el porcentaje más elevado dijo que estaban de acuerdo que se aprobara. ¿Cuál era el razonamiento? Que hay corrupción en el sistema de la impartición de justicia. Yo hice un programa donde nos dimos un poco un agarrón con mis colaboradores, pues no todos pensamos igual, ¿no? Pero yo ponía un ejemplo, a ver, ya no se acuerdan cómo se arreglaban los casos laborales en Puebla, ya no se acuerdan cómo se arreglaba el tema de las violaciones cuando un niño un riquillo ahí, ya no se acuerdan cómo llegaban los magistrados a hacerlo. Y la mafia de los magistrados en su momento, los cinco lobitos que le llamaban, ya no se acuerdan por qué, cuando Lidia Cacho presentó la denuncia contra Mario Marín y los demás, en la judicatura, la votación la decidió Olga Sánchez Cordero, por cierto. Sí. A todo esto. A todo esto. Y así empecé a citar, y digo, cada uno de nosotros debe saber, conocer. Y me saca un amigo mío un comentario después de oír el programa y dice, oye, ¿por qué no mencionaste lo de aquel hijo de una mesera que trabajaba en un restaurante donde íbamos y que nos fue a pedir de favor que por qué no investigábamos que a su hijo lo habían detenido porque lo culpaban? De una de un asesinato, de una cosa, y el chavo no estaba ni en Puebla ni todo, lo Entonces empezamos a investigar, yo me metí, mandé al reportero de policía en aquella época, ya sabes, le hace uno al James Bond, ¿no? Y, y este, y resulta que lo refundieron en la cárcel al pobre chamaco, porque empezamos a me mandaron decir es que ustedes están este, litigando en los medios de comunicación. Creerás tú, y lo estoy buscando porque lo guardé, que los magistrados de aquí, de nuestro libre, soberano, libre y soberano, Estado de Puebla, sacaron un desplegado contra nosotros por la investigación que estábamos haciendo. ¿no? Fritz, a mí no me vengan con el cuento de que todos estamos... Ah, es que es una venganza del presidente. Pues puede que sí, yo qué voy a saber lo que le hicieron. Este, Algo ha de tener, hombre. Pero, pero que no podemos, o sea, es indefendible. El sistema de, de aplicación de la justicia en este país no es defendible. La perpetuación de la impunidad y de la corrupción. ¿Quiénes son los parientes? Hombre, pues lo sabemos nosotros. Eso. ¿Qué se necesita para entrar al Poder Judicial? Uno. Y dos. Si se ha mantenido la corrupción y la impunidad es gracias al Poder Judicial. Punto. O sea, perdón, para mí la primerísima reforma que debió de haber hecho Andrés Manuel era, era esa. Era esa. Claro que no había mayoría, claro que no sé qué, claro que nos vino el COVID, claro que dejaron un país en ruinas, ¿no? Y que había que ir reconstruyendo pian pianito educación, salud eh, y 20 mil cosas, ¿no? Pero evidentemente la madre de todas las batallas en contra de la corrupción y de la impunidad, evidentemente se pierde cuando existe un buen poder judicial, porque había sido el dique y había sido precisamente el perpetuador de la impunidad y de la corrupción. Como bien dices, poniendo cualquier cantidad de ejemplos, el chavito riquito que cometió tal delito, el, el, el personaje que era un albañil y que... Este, iba atravesando la calle en el momento en que sucedió un asalto y lo agarran y lo torturan y se declara culpable, bla, ble, bli, blo, bla, bla, por favor. O sea, no me digan que teníamos un sistema judicial maravilloso, este, eh, eficaz, anticorrupción y demás, digo, por favor. O sea, digo, ahí sí, perdón, perdón, pero evidentemente es una reforma que recontra un bujía, pues, ¿no? Entonces. Oye, no es un periódico que, que leamos eh, así todos los días, como para saber qué está pasando en el país, pero se me hizo in in interesante una nota que dije, la, se la voy a compartir a Fritz. En la época de Luis Echeverría, dice Milenio, dice, es la página de policía de Milenio. Una cataflixia escandalosa, un cónsul gringo a cambio de 30 presos políticos. Ajá. En los años 70, el cónsul de los Estados Unidos fue secuestrado por un grupo de jóvenes guerrilleros de Guadalajara. No sé si eran guerrilleros, ¿eh? pero eso dice. Sí, que... sí, 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 sí. Buscaban la liberación de 30 detenidos por la guerra sucia. Las, Las, George Las Leo Hardy era sí. el cónsul. ¿Realmente pasaría esto? ¿Cómo? Sí, o sea que haya sido una catafixia. <laughs> Esas cosas suceden. Sí, sí, pasó. Es el gran evento. No has leído los años heridos, güey. Esa página, no. Ah, sí, ese capítulo me lo salté. Claro que fue. A ver, a ver. Fíjate bien, yo lo que hago es ponerte pases a gol para que tú te luzcas, pero no lo acabas de entender. A ver. Ahora resulta que no has ni siquiera, este. Leído la dedicatoria del libro, a ver, evidentemente eso pasó, mi estimado, sí. o sea, por supuesto, fueron las FRAP, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, los Hermanos ¿Por de Guadalajara. Bueno, ahí, pues, por ahí, ahí. Sí, pues por ahí está descrito y escrito ese pasaje, porque es un golpazo al sistema político mexicano, donde evidentemente se logra la. Porque además las FRAP no, no hicieron lo que habían hecho los otros grupos guerrilleros. Recordemos, por ejemplo, que eh, Genaro Vázquez Rojas secuestra a Castrejón Díez, rector de la Universidad de Guerrero en el 71, y solicita la liberación de los miembros de su grupo guerrillero. Los, los del CAP secuestran un avión en Monterrey y solicitan, ah, claro. y solicitan la liberación de sus compañeros de su grupo armado. Y las FRAP lo que hicieron fue seleccionar a diversos personajes detenidos de los distintos grupos armados que estaban en prisión. O sea, su objetivo era conseguir la excarceración de los 30 mejores guerrilleros y guerrilleras detenidos de los diferentes grupos armados para llevarlos a Cuba, supuestamente, entrenarlos y que regresaran a hacer la revolución. O sea, esa era la... Eh, utopía revolucionaria de las FRAP, donde los hermanos, cuyo apellido se me está olvidando se me olvidó ahorita, espero que me venga este, logran la eh, escarcelación de, de prisiones del Monterrey, de Guadalajara evidentemente de la Ciudad de México ¿no? Ahí entre otros, Jesús Anaya el que fuera editor Oye, pero ahí no porque en el artículo al que hice referencia se menciona que estos grupos pudieran estar, eran 40 jóvenes los que estaban encarcelados, pudieran estar ligados al Partido Comunista. No, todos eran guerrilleros, no. Todos pertenecían a, diver, a, diversas, a diversas células de grupos armados. Sí, no, no, no. Bueno, alguno traería evidentemente origen, ¿no? De la Juventud Comunista, bla, 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 pero no, 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 no. Aquí ya sería un. Artículo, habría que le tendría que leerlo, pues, pero ya me parece un poco panfletario el artículo, pues, esta catafixia. Y después de este evento, ahí sí ya es cuando Echeverría endurece y ya no acepta ningún chantaje o ningún. Aquí cambio. habla de Francisco Juventino Campaña. Los Campaña son los hermanos, Campaña. exactamente. Sí, ¿verdad? Uno de ellos estaba preso y los otros dos hermanos son, Campaña son los que organizan las FRAP, que es una escisión. De la, del grupo de, de Guadalajara, de los... Eh, ¿De ah, los tecos? No, o sea, de los que se enfrentan a los tecos, digamos, ¿no? Ah, ajá, ajá. Del, del Frente eh, estu eh, Estudiantil Revolucionario. Uh -huh. Los campañas son del FER, pero no se convierten en guerrilla del FER, sino se fundan su propio grupo, las FRAP, y por lo tanto no se incorporan a la Liga Comunista 23 de septiembre. Que ah, hay, hay, hay que ver el documental y hay que volver a leer el libro. <laughs> Ese artículo me pareció un poco, no sé, por la, por la entrada, me pareció sí. crítico a lo güey. Eh, este, que digamos que ver. es un artículo de ocasión, ¿no? Como, como los anuncios de los periódicos de hace muchos años, cuando había periódicos que presentaban el anuncio de ocasión, claro. que ya no existe, ¿verdad? Ya no. Creo pues, que claro. ya no. Entonces esta lo nota claro. se me figuró como el anuncio de ocasión, ¿no? Claro. claro. Y seguramente pues van a seguir sacando algunos datillos así de, de, pero, de asunto. Pero volviendo a lo anterior, mi estimado, me queda clarísimo, y ya habías dicho muy atinadamente, hay que escuchar, hay que observar mejor, hay que ab abrir la boca menos, sí. porque estamos ante acontecimientos histórico, político, económicos. Totalmente inéditos, donde no existe la clásica fórmula antigua de repetición de cuadros, de estrategias, incluso de formalismos o de ceremonias para acabar pronto. ¿No? Este, o sea, el informe de, de Andrés Manuel el primero de septiembre frente al Zócalo no fue el informe tradicional de los años 60, 70, 80 en. Un palacio legislativo, en fin, ¿no? O sea, y la transición, hoy por hoy, será, que estamos próximos a ver dentro de 15 días, será una transición totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a presenciar. Entonces, estamos escribiendo. Y sí, la verdad es que estamos viviendo la historia del nacimiento de, de un nuevo régimen, ya lo hemos, lo hemos hablado y lo han hablado muchos opinadores, este. El, el problema es que nuestras mentes no se adaptan a la nueva realidad. Yo recuerdo hace muchos años, lo pone yo como ejemplo en el radio, hace muchos, muchos, muchos años, cuando alguien no entendía, digo, a ver, tú estás como el niño ese que está en, un, en, en la playa, ahí está con una conchita, está haciendo un hoyito, y vienen las olas del mar y el coge la <laughs> conchita y le empieza a echar el agua para llenar el hoyito te y Entonces aparece un señor ahí caminando por la playa y le dice, "¿Qué haces?" Pues "Estoy pasando el mar a, a este hoyito." Dice: pues eso no se puede, o sea, ubícate. Ubícate. ¿Cómo vas cómo quieres meter la inmensidad del mar en ese hoyito? Es un chiste religioso, ¿eh? Te hago la aclaración. El final no te va a gustar, pero bueno, es un chiste religioso. Dice: ¿Cómo crees? O sea, la inmensidad del mar, meterla en eso. Y entonces el niño se voltea y hace así con sus, con sus brazos y le salen las alas. Y es un angelito que se eleva y le dice: Es lo que te pasa, Agustín de Hipona. No entiendes lo que es la dimensión de las tres personas en un solo Dios y vuela y la frase que, que, que pronuncia en ese momento Agustín que no era santo todavía era un cabrón dice Ay, güey se va el angelito ahorita estamos en esa etapa no nos estamos dando cuenta de la de la dimensión que tiene todo esto que está pasando no nos estamos dando cuenta. O sea, ya nos quedamos en la anécdota de que Pancho Villa llegó y soltó los balazos y luego se fue a la ópera y también soltó... Este, es otro país, es otro México. Y a mí me, me parece interesante destacar lo que dijo el otro día López Obrador. Yo todavía lo oigo, debo confesar. Luego me vienen a dar mi terapia. Y pongo el, este, la mañanera, ¿no? las, las, la doctora me, me como que dice, ¿qué onda? No? O sea, no quiere que le ponga música, le digo, no, no, estoy escuchando lo que está diciendo. Sí, ya es repetitivo, ya dije esto, ahorita va a decir esto. Va a decir. Bueno, o sea así si somos los que hablamos cada rato, ¿no? De un momento en el que empieza a repetir y repetir y repetir y repetir. Pero cuando dijo, estamos haciendo la transformación sin derramar sangre. Sí. Los movimientos de antes querían los golpes, los cambios por la vía de las armas. Violenta. Violenta. Entonces es interesante. Ojalá tengamos edad de ver cómo evoluciona esto. Bueno, tú sí, tu niña lo va a ver, mi hija lo va a ver, mis nietos lo van a ver. Yo a lo mejor ya no soy más grande que tú, pero es que hay que abrir los ojos y los oídos y estar atento a todas las señales que nos está mandando una sociedad. Que fue educada en un sistema totalmente diferente al que nos tocó a nosotros, donde la letra con sangre entra. No. ¿Eh? A mí me tocó. Tú ya no. no. A mí sí me pero, tocó. Sí, a claro, mí sí me tocó. Claro. Claro. ¿Claro? Pero bueno, ya parece mitin político esto, mano. Bueno, y, ya no solamente, y no solamente <laughs> nuestra mente, sino nuestras. Eh, adicciones, nuestras costumbres, ¿no? Estábamos acostumbrados. Nuestros que, eh, mitos, es, nuestros paradigmas. Exacto. Y recordemos, llega Claudia Sheinbaum, una mujer a la presidencia, güey. O sea, tampoco hemos terminado, o sea, ay sí, bravo. no güey. acabamos de ver lo que eso significa. Exactamente, exactamente. Estoy de acuerdo. Bueno, ya no te quito el tiempo porque... Te vas con tus mujeres. Así es. Besos para ellas, abrazos. Gracias. Igualmente, no me, saludos a todas. No me todos. cuelgues. No me cuelgues. Bueno. Don Luis Balanqué Bautista, muy buenos días. Buenos días a ti y a todos aquellos que tienen la enorme, enorme paciencia de seguirnos por este espacio. De los martes dedicados a cultura, poesía y alguno que otro temilla que por ahí sale, ¿no? Y, y alguno que otro chisme. Sí. <laughs> ¿Qué me cuentas? Pues ya ves, estamos este festejando a la patria en estos días ayer, ayer y antier, ya sabes que la tradición del grito a, algunos eh, comenzaron desde el viernes, va. Pero ves que pues oficialmente el día 16, pero nosotros desde el 15 ya celebramos todo por Porfirio Díaz, ¿no? Sí, por, así es. Que además, este por ahí he escuchado extranjeros que dicen que México es el único país que celebra el inicio de su independencia y no la, no tanto la, la, la promulgación. La, ah, ¿no? Exactamente, eh, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Este, la, todos los países que fueron colonia y se independizaron celebran el aniversario del fin de, de, de la gesta de su independencia y nosotros celebramos como muy platillo el inicio, pero no el final, que es precisamente el 21 de septiembre. También es en septiembre, ¿no? Sí. Este, o sea, la, la semana entrante. Pero ese, hay casi nadie se acuerda ni. Ni comemos pozole. Nada de eso, ¿verdad? Pues es que se ha hecho todo un asunto en el entorno del, del grito, ¿no? Que, que sí. realmente es eso, es el gritar. Ajá. Aunque no se consuma, sino es simplemente el llamado que se hace a la población a levantarse en armas contra sí. el mal gobierno, aunque decían. Viva Fernando VII y viva la Virgen y viva no sé cuántas cosas más. Ajá. Pero bueno, pues se aprovechó ¿Sí? el señor Díaz, que en aquel momento no, no tenía redes sociales, pero tenía el poder de ser el presidente de México. ¿Sí? ¿Y, de, y, de... Y, y aunque el pueblo no estuviera de acuerdo y aunque la oposición no estuviera de acuerdo, pues dijo, se celebra así, ¿Sí? como, como este. Pues no ha cambiado nada, ¿no? Todo sigue igual, o sea, hay una relación. Sí, porque final, finalmente eh, la ceremonia del grito de independencia tiene como dos connotaciones, ¿no? La, la política, sí. ¿no? De lo, el, tanto el presidente como los gobernadores, los presidentes municipales, dan el grito con estas arengas que, que de, de, según el, el, la personalidad del político y, este, y el momento, le agregan o le quitan arengas, ¿no? Este, sí, sí. sí. ¿no? O la memoria, claro, se les vida. Sí, también. <laughs> o, o, o también la ignorancia, porque de repente también, este, eh, cuando dicen viva este Allende, viva San Miguel de Allende, ¿no? Este, sí. <laughs> ¿sí? Eh, y así, ¿no? Eh, eh, o como lo que en este sexenio ha sido tradicional en el grito del presidente de. De agregarle cosas que no tienen mucho que ver con, bueno, con la independencia la, con el, nacional, como viva con la, el la, judicial, la. Con poder judicial, con. Eh, no, viva, viva la gran fraternidad universal que sí, 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 sí. lo ha dicho, ¿no? Este eh, que pues que no, no están directamente relacionados con, con la independencia, ¿no? Eh, eh, pero bueno, es este. Y la, y, y la otra dimensión de, de la independencia es la, la cuestión popular, ya se hizo parte del pueblo, ¿no? Entonces, la gente se reúne o en, en casa o en algún lugar para celebrar, se le llama noche mexicana, ¿no? este Vestirse a la manera tradicional o con, colores, con los colores patrios, comer este antojitos mexicanos, pozole, tostadas. En nuestro caso aquí en Puebla, pues pelonas, semitas, este, chanclas y esas cosas. Y pues beber bebida nacional, especialmente tequila y mezcal, ¿no? Claro. Este, y entonces es una especie de, de inauguración de las celebraciones de fin de año, ¿no? Yo digo que es como apenas le he explicado yo a una alumna que está de intercambio, viene de Perú y pues vino apenas acaba de llegar tiene un mes y medio aquí en México en Puebla eh, y le decía yo para que entendiera el sentido de estas fiestas digo es como la Navidad haz de cuenta no es una Navidad adelantada no una cena en familia o con los cuates este vemos el grito eh, no decimos viva México eh, dependiendo de si lo estamos viendo en la televisión al presidente o al gobernador o a quien estemos viendo, ¿no? Sí. Este Al filo de la medianoche, muy parecido a la cuestión de la media, o el año nuevo, ¿no? Y entonces los mexicanos tenemos esa costumbre, ¿no? A ella le, le, le pareció como extraño, como raro, porque también pues, ellos celebran su independencia, pero no, no tan festivo como nosotros, ¿no? Fíjate que eh, hay que recordar que el cura Hidalgo, en el momento en el que da el grito, o cuando se decide a ir a sacar el estandarte y tocar uh -huh. la campana, el llamado y todo esto, tiene una razón totalmente religiosa. Sí, sí, pues, pues. el pueblo donde sucede esto es el pueblo de Dolores. Ajá. Y es que el día 15 de septiembre, después de la exaltación de la Santa Cruz, que es el día 14, la iglesia conmemora a Nuestra Señora de los Dolores, que también se le conoce como eh, Nuestra eh, Señora de, de la Piedad o la Virgen de la Amargura, uh -huh. simplemente como la Dolorosa. Y ese es el, el motivo, esa es la razón por la que se eh, presenta el cura en la parroquia de Dolores del pueblo de Dolores. Entonces, pues. El grito de dolores, o sea, no es que te duela, no es que y el cura se apellidaba Dolores, ni le decían el, el doloroso, ni nada, era la festividad del, de la parroquia, del pueblo, de la Virgen de Dolores. Y bueno, pues ya se quedó bueno, el grito de dolores. Aprovechó... La fiesta. La fiesta, la reunión fiesta, de la gente, ¿no? Sí, para, para dar el anuncio. ¿no? Claro, claro. Este, pues como estrategia está interesante, ¿no? Pues sí, no ¿Sí? Era, era un influencer de la época, Ajá, <laughs> ¿Sí? ¿no? O cómo le podrías decir en aquella época. El, Ajá, pues sí. El equivalente sí, tenía... sería un influencer, ¿no? Este, porque líder político no era. Sí tenía, este, mucha eh, conciencia y era muy participativo. Eh, también recordemos que hasta la reforma. Eh, la iglesia tenía una participación activa en la vida política y social de México. Claro. Entonces, por eso también hoy nos parece extraño que un sacerdote eh, ya, llame a las armas, ¿no? En contra de un gobierno. Eh, entonces, eh, porque en, en lo que se le llama hoy la segunda transformación, que fue la guerra de reforma, pues un, la reforma más importante fue. Eh, separar a la iglesia del Estado, ¿no? De que la ya iglesia bien, se dedicara bien. a la parte espiritual y nada más esa, y dejara de intervenir en la vida política y social de, de la nación. Eh, pero en el momento de la independencia, en la colonia, sí tenían un papel muy relevante, muy importante la iglesia. Como pues era, era la estructura de gobierno, ¿no? Ajá, Entonces. Sí, era, no estaba sí. separada la, 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 el poder eh, de la iglesia con el poder político. Exactamente, ¿no? sí. Entonces, por eso, este, el, el cura Hidalgo también tenía mucha conciencia política, estaba educado no, en la política. Eh, digamos que, que era, era. Era, un, era un sacerdote, eh, se usa lo de cura porque así es como se le, se le denominó, ¿no? Este, uh -huh. el cura, ¿no? Pero realmente, pues, es un sacerdote que tenía estudios muy avanzados para su época, y muchos de ellos relacionados con alguna doctrina que no necesariamente era la, la que detentaba el poder político, sino que sería lo que en los setentas del siglo pasado le denominaríamos un cura progresista. Ajá. Un cura sí, de avanzada, ¿no? De avanzada, sí, porque además había mucha influencia entre el grupo de, de ellos, este, recordemos a José Fortis de Domínguez, a todos ellos, eh, mucha influencia del movimiento de la ilustración en Europa. Claro, claro, ¿no? claro. ¿no? Sí, que, 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 da, que da los fundamentos al liberalismo. Así es. ¿no? Entonces, pues Pero... también. Eh, bueno, no somos historiadores. Tú, por supuesto, no. sabes mucha más historia que no, yo. Pero, pero, pero tampoco Fíjate historia. que yo, yo busqué, eh, dije, pues, la tema de poesía, pues hay, hay algunos autores que me brincan inmediatamente, este, de, que tienen que ver con con la poesía, con el con el tema de la independencia de México, uh -huh. todo este asunto. Y uno es Ramón López Velarde, que yo creo que es el que todo mundo alguna vez en la escuela le tocó leer o, o recitar o que uh -huh. se lo aprendiera uno de memoria con suave patria. ¿no? Suave patria, exacto. Es uno de los, de los poemas más interesantes de, de, de López Velarde, de Zacatecas, Zacatecano él, suave patria. Pero hay otro que me gusta mucho. Y que estoy tratando de abrirlo porque no se deja <laughs> Ay. de Ricardo López Méndez. Al bate. El bate López Méndez que escribió uh -huh. El Credo. El Credo, claro, sí. Si me lo permites, lo claro. leo. México, creo en ti como en el vértice de un juramento. Tú hueles a tragedia, tierra mía, y sin embargo ríes demasiado. ¿Acaso porque sabes que la risa es la envoltura de un dolor callado? México, creo en ti, sin que te represente en una forma porque te llevo dentro, sin que sepa lo que tú eres en mí, pero presiento que mucho te pareces a mi alma, que sé que existe, pero no la veo. México, creo en ti, en el vuelo sutil de tus canciones que nacen porque sí en la plegaria que yo aprendí para llamarte patria, algo que es mío en mí como tu sombra que se tiende con vida sobre el mapa. México, creo en ti en forma tal que tienes de mi amada la promesa y el beso que son míos sin que sepa por qué se me entregaron. No sé si por ser bueno o por ser malo o porque del perdón nazca el milagro. México creo en ti y me acaba de pasar algo. ¿No? Eh? no que abrí la, la poesía en un documento de Scribit y me dice para seguir leyendo ah, tiene que suscribirse. <laughs> ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces déjame buscar en otro. ¿En México creo en ti, en Scribit <risa> no. <risa> ¿Sí? Qué buena voz, sí. fíjate que este... Es que este... te da unos minutos o te da una cosa. Y... Sí, te, te da no una puedes, página, y ya, ¿no? Sí. No, este... puede Sí, caray, hombre, qué quemada, Dios mío. Ah. Fíjate que este, este poema muy, muy hermoso, muy, este, que, que como bien dices, en la primaria, en nuestra época... La escuchábamos y la teníamos que aprender una, una partecita. Yo recuerdo también que en la radio eh, eh, la escuchabas ese, este, este poema, El Credo, sí, ¿no? Sí. En la, a, a la medianoche, antes o después del himno, ¿no? Y no sé, ya tiene mucho tiempo que no escucho radio, eh, pero yo asumo que ya no lo ponen, ¿no? No, ya no, ya no. No. Oye, pues no, no. la encuentro, creerás. Que no, que no este. Ah, aquí está México. Poema completo. Bueno, ¿te lo... aprendiste que para allá en escribir? No. No, <laughs> no, aquí okay, voy a. Presione permitir para verificar que no soy un robot. Oye, ¿no qué rollos, Dios mío? ¿Qué está pasando, man? Sí. Híjole, man. A ver todo lo que tengo que hacer. Pues no, no lo puedo. Y no sé, no sé, a ver si alguien que nos ve, nos, que, que, que esté enterado, que nos pueda comentar si... México, creo en ti. En poema en, completo. En la, en sí la, la, en, hoy en la primaria y en la secundaria, este poema y otros dedicados a México, al espíritu de la nación, se siguen este, enseñando. Ah, no habría que, que ver no a ver este ya le encontré a ver creo que este ver. Es, bueno bueno me quedé en en, en lo del mapa no sigue sí. la siguiente estrofa dice méxico creo en ti en forma tal que tienes de mi amada la promesa y el beso que son míos. Sin que sepa por qué se me entregaron, no sé si por ser bueno o por ser malo o porque del perdón nazca el milagro. México, creo en ti. Sin preocuparme el oro de tu entraña, es bastante la vida de tu barro que refresca lo claro de las aguas. En el jarro que llora por los poros la opresión de la carne de tu raza. México, creo en ti. Porque creyéndote me vuelves ansia y castidad y celo y esperanza. Si yo conozco el cielo es por tu cielo, si conozco el dolor es por tus lágrimas, que están en mí, en mí aprendiendo a ser lloradas. México, creo en ti, en tus cosechas de milagrería, que solo son deseo en las palabras. Te contagias de auroras que te cantas y todo el bosque se te vuelve carne y todo el hombre se te vuelve selva. México, creo en ti, porque escribes tu nombre con la X que algo tiene de cruz y de calvario, porque el águila brava de tu escudo se divierte jugando a los volados con la vida y a veces con la muerte. México, creo en ti, como creo en los esclavos que te sangran, en las espinas que hay en tu corona y en el mar que te aprieta la cintura para que tomes en la forma humana. Hechura de sirena en las espumas. México, creo en ti, porque si no creyera que eres mío, el propio corazón me lo gritara y te arrebataría con mis brazos a todo intento de volverte ajeno, sintiendo que a mí mismo me salvaba. México, creo en ti, porque eres el alto de mi marcha y el punto de partida de mi impulso. Mi credo, patria, tiene que ser tuyo, como la voz que salva y como el ancla ahí lo tienes qué bonito bueno, ahorita que lo estabas diciendo Era una Es una forma de componer muy diferente verdad sí, estamos sí. hablando del siglo XIX claro sí y que y, pero además de, realmente nacida de, del corazón del autor no sí no este o sea el, el amor a la patria en, en este poema se siente no sí. ahorita en lo que lo estaba diciendo está el, como que me vino a la memoria estar en el patio de la escuela yo fui a una escuela pública entonces en la primaria pues en el patio eh, en, en los honores de la bandera y estar escuchando la grabación de este de este poema no sé la grabación más conocida eh, con una voz muy como muy argentina no sé si sea eh, bueno eh, Quién la grabó, pero era una voz muy si bonita. Yo no, mal recuerdo fue Manuel Bernal. Sí, pero una. Entonces, esa la interpretación de, de ese poema, eh, con esta voz, que fue, yo creo que fue la grabación más conocida de, de, del credo. O creo que sí. ¿sí? Yo eh, creo que sí. Eh, también lo, lo, lo sentías porque lo, sí, a, lo, lo decía a, con a, mucha. Te voy a poner, vértice, a ver si es eso. Creo en ti como en el vértice de un juramento. Tú hueles a tragedia, Ajá. Tira, y sin embargo ríes demasiado acaso porque sabes que la risa es la envoltura de un dolor callado. México, creo en ti sin que te representen una forma porque te llevo dentro sin que sepa lo que tú eres en mí, pero presiento que mucho te pareces a mi alma, que sé que existe, pero no la veo. México, creo en ti, en forma tal que tienes de mi amada la promesa y el beso que son míos, sin que sepa por qué se me entregaron. No sé. ¿Será esa? Me, me suena un poquito, aunque esta eh, la siento, sobre todo el, el, la parte del México, creo en ti la siento demasiado este, fuerte. Eh, pero sí, pero la voz es muy parecida. No sé si sea esa. Pues te estoy hablando cuando era niño, iba en la primaria, ¿no? Entonces, A lo mejor también las bocinas eran de otra calidad. Claro, sí, sí, <laughs> no, la, ya sabes, ¿no? De veras, la típica tropa <laughs> que estaba en el, en el este. En los patios de las escuelas, ¿no? <laughs> el, 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 bueno, oye, también al respecto eh, te voy a leer un poema de que se le atribuye a Manuel Acuña, que se llama Hidalgo. Ajá. Sonaron las campanas de dolores, voz de alarma que el cielo estremecía y en medio de la noche surgió el día. De augusta libertad con los fulgores, temblaron de pavor los opresores, e hidalgo audaz al porvenir veía y la patria, la patria que gemía, vio sus espinas convertirse en flores. Benditos los recuerdos venerados de aquellos que cifraron sus desvelos en morir por sellar la independencia, aquellos que vencidos, no humillados, encontraron el paso hasta los cielos teniendo por camino su conciencia. Este es de Manuel Acuña. Manuel Acuña. Dedicado. Oye, te a... voy a pedir de favor, no te vayas a burlar de mí. A ver. <laughs> Conste que bajo advertencia. Pero... Te estoy pidiendo un favor. A ver, dímelo. Pero el otro día, yo no Normalmente no me fijo mucho en las letras de las canciones nuevas. Este, sobre todo si las canta Luis Miguel. <laughs> no me fijo mucho. Pero me puse a leer y a escuchar con un mariachi que vino a la casa hace unas semanas. La letra de, de la canción que canta Luis Miguel. La letra no es de él, es de José Manuel Espinosa Fernández. No sé si la has oído. Se llama México en la piel. Ajá, sí. Te voy a leer un poco, porque es que de veras, bueno, sobre todo con la música y con el acento que le dan. Los sí, tantos, me, me, y me parece que, que la, el arreglo lo hizo Rubén Fuentes. Ya eso fue de los sí, últimos Ya no que llego a tanto. Hizo. Por eso suena tan, este, tan... Ya no llego a tanto. Tan, Pero tan te, describe, te describe un México también muy hermoso. Uh -huh. Dice... Eh, bueno, el, si la buscas por in, internet, dice México en la piel, canción de Luis Miguel. No, no es de Luis Miguel. Sí, no, no es de Luis Miguel, la Luis Miguel no es compositor. Miguel, como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva a México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, en Aguascalientes deshilados, o lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel, así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva a México en la piel. Como ver la sierra de Chihuahua o la artesanía en San Miguel, poder montar el cerro de la silla, así se lleva a México en la piel como acompañarse con mariachis para hacer llorar a esa canción, en el sur se toca con marimba, en el norte con acordeón, así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel, así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva a México en la piel, como un buen zarape de saltillo, como bienvenida en Veracruz, la emoción de un beso frente a frente. Así se lleva a México en la piel. Como contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer, tener la fresca brisa de Morelia, la luna acariciando una mujer. Así se siente México. Así se siente México. Así como unos labios por la piel, así te envuelve México, así te sabe México. Así se lleva a México en la piel. Creo que es muy hermosa la descripción. Sí, eh, sí. Me hubiera gustado que hablara de todas las ciudades importantes del país, pero bueno, se Falto, Faltó zona. Puebla, faltó Puebla, ¿no? <laughs> sí, eh, pero ya sabes, aquí qué eh, chulo es Puebla, qué linda, qué no sé qué eh, tantas cosas y san se acabó. Sí, fíjate que bueno, esta, pero, es... <laughs> hemos esta, perdido mucho el interés en la poesía y en la canción vernácula dedicada a las fiestas patrias, ¿verdad? Sí, sí fíjate que esta canción... Eh, que es parte, por supuesto, del espectáculo de Luis Miguel y hay una parte que he visto en, en videos de en conciertos que ha he hecho en España, en Argentina, en otros países. Se eh, enciende hay, la gente. Hay, hay una parte donde, donde se la dedica a México, sale el mariachi y empiezan este, pues, elementos mexicanos tanto en su pantalla como ahí, los colores. Y cuando canta esta canción, que digamos es el cierre de esta, de esta parte. Eh, de veras la gente se emociona mucho. Sí. Y entonces el extranjero identifica mucho esta canción sí. como una canción tal vez para ellos la más emblemática de México. No cabe duda que el estilo del cantante... Ayuda mucho a posicionarse Bien. en el ánimo de quien la escucha. ¿eh? Sí, sí. Pero también es, es interesante, y los mexicanos yo creo que lo agradecemos, que eh, Luis Miguel en sus giras internacionales le dedique una parte a México. No, y, ¿no? y, y cuando ves en los anuncios la, la, la propaganda que se hace de las. Eh, yo leí hace no mucho la presentación, hubo dos presentaciones en el Santiago Bernabéu en Madrid. Ajá. El anuncio es muy claro. Dice el Sol de México. Sí. Sí, 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 sí. Y, y vi precisamente de, de ese concierto ahí en, en el Santiago Bernabéu eh, lo, lo que más eh, los, lo, los asistentes lo Yo, que más oigo, ¿eh? sí, lo que más grabaron y más publicaron es precisamente la parte de esta canción, ¿no? Y esta esta canción se está convirtiendo en uno de los himnos de México, además de nuestro himno nacional, tenemos otros himnos, ¿no? Como Cielito Lindo, eh, la canción mixteca, que también es parte de, nuestro, de, de, de nuestra música eh, que ya llevamos en, en la piel, como diría la canción, que es este, <risa> ¿no? <risa> de, de México Lindo y Querido, si muero lejos de ti, ¿no? Sí. Y me parece que también esta ya se está posicionando como parte del cancionero nacional que podríamos decir que son los otros himnos, ¿no? Eh, que, que nos identifica como mexicanos. Yo pondría en primer lugar Cielito Lindo, que es cuando este... Sin duda, sin duda, ¿no? sin duda. Y, ¿No? Y, y después este, la canción Mixteca. Y, y ahora le agregaríamos esta, México en la piel, ¿no? Sí. Eh, y lo interesante es que lo identifica más, digamos, como esto, como una especie de himno, más el extranjero que el mexicano, pero el mexicano también cuando, cuando escuchamos esta canción, que ya está trascendiendo su vida comercial, ¿no? Eh, y, y, y entonces el pueblo la empieza a hacer suya, como por ejemplo si el hito lindo, que ya, ya comercialmente ya no es, ya no tiene una vida, sino ya es nuestra, ya, ya el, me, el mexicano la... La, la escucha y la canta en, con frecuencia, también México en la piel. Fíjate que yo tuve la experiencia, pues ya hace algunos años, en 1970, de estar en, en Venecia y, y de, y de es, escuchar a, un, a una orquesta este, de cámara en el hotel en donde estábamos, en el Daniel y Excelsio, uh -huh. interpretar Cielito Lindo. No porque estuviéramos ahí, uh -huh. sino porque era, era, una, era una, una canción ampliamente conocida por, por, por los europeos, por los italianos. Uh -huh. ¿Te da una emoción tremenda? Sí. Escuchar algo que es de tu tierra, que te representa, que lleva el sentimiento. Yo no sé, yo en esa época tenía 17 de años, no, no sé si esto le sucederá todavía a los jóvenes de hoy día. La emoción de escuchar algo que tiene que ver con tu nación, con tu con tu patria, algo algo que, que nos une o nos, o nos debía unir. Al margen de que si eres de Morena, del PRI, del PAN o del PUP, Ajá. que es la nación, el conjunto, la, la patria, patria ¿no? ¿Eh? la bandera, los símbolos, ¿no? Muy interesante una experiencia así. Fíjate que sí, también de repente revisas en las redes sociales eh, en los comportamientos de los mexicanos en algunos eventos internacionales, como son las Olimpiadas o son el Mundial de Fútbol, eh, y en muchos de ellos está presente Cielito Lindo y se les nota, son jóvenes. Yo creo que es la canción ¿no? más conocida de, sí. de México, ¿eh? Sí. Lindo. Y, y, y los que están ahí mexicanos son jóvenes, y para empezar se la saben, ¿no? Que eso es importante. Segundo, se emocionan cantándola, ¿no? Entonces, yo creo que si ya esta canción ya trascendió. Eh, y ya es parte del pueblo, ya es parte de la cultura popular, eh, y que eh, identifica nos identifica como mexicanos. Por eso digo que es el, segun, eh, el otro himno de México, ¿no? Eh, lo mismo la canción mixteca, que tal vez esa sí ya no sea tan conocida entre, los, entre los nuevos, este, las nuevas generaciones, por lo menos el estribillo de México Lindo y Querido, si muero lejos de ti, esa parte sí se la, sí la identifican. Muchos creen que así se llama la canción, México Lindo y Querido, ¿no? Sí. Este. Eh, y tal vez, por eso me atrevo a afirmar que tal vez la tercera que se una a este grupo es México en la piel. Puede ser, puede ¿No? ser, fíjate, sí. ¿No? Y entonces este, son canciones que, en la que, con las que nos identificamos los mexicanos y que este, ya forman parte de nuestro imaginario eh, popular musical, ¿no? eh, y que más la sientes más cuando estás fuera del país. Además del himno, por supuesto, ¿no? que también en estos eventos a los que me refiero, cuando eh, por una cuestión oficial se. se se interpreta el himno mexicano, los asistentes mexicanos la, lo cantan con mucha este con mucha pasión. ¿no? Eh, quizá, quizá haya, haya otra melodía que no, que no, que no tiene letra, el guapango de Moncado. Ah, sí, también. Sí, 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 sí. Sí, también. Se, se identifica y es muy común cuando, por ejemplo, hacer un video, yo que en mis clases les pido a mis alumnos que hagan videos, eh, cuando tienen que ver con algún tema propio de México, eh, invariablemente ponen el huapango de Moncayo. De hecho, también les digo, ya pongan otra, por favor, porque no es la única. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, pero es muy común que lo pongan. Y es muy bello. Sí, es muy bello. Sí, Escucharla sí. en vivo, alguna vez... Con la orquesta sinfónica de aquí del Estado, ah, ya tiene un, algunos años, la escuché y es, es muy bella, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Pues, ¿qué más traes? Te voy a leer otro poema dedicado a estas fechas patrias, este de Amado Nervo, y se llama Hidalgo y Morelos. Y no, no son dos estados de la república, sino son los, <laughs> los héroes. Los héroes. O sea, Hidalgo y Morelo, palabras radiosas. Pregunta esos nombres al monte y al plano, a cielos y a mares, a todas las cosas, y así te dirán. El monte de nieve y eternos basaltos que siglos y siglos sus crestas irguió. Morelos, Hidalgo. Dirá son más altos más altos que yo el sol alma fuerte de vivos destellos y de los mundos que el padre creó Hidalgo morelos dirá son más bellos más bellos que yo y fuentes y prados y valles y cielos cantando los nombres de luz de los dos dirán con miles voces Hidalgo morelos bendiga a los dios. Amado nervo. Amado nervo. No, pues sí, ¿No? sí, sí, sí. Creo, creo que hay, hay, este, pues hay muchas cosas, muchas poesías. Yo me fijé así en, en los dos primeros que me salieron uh -huh. en el, en el buscador, este, porque andaba buscando eso, ¿no? La de México. Creo en ti, bueno, que muchos le llaman así México, creo uh -huh. en ti, y realmente la poesía de se llama, López Méndez se llama El Credo. El Credo, sí. Credo. Sí, sí, eh, y, y así como también yo busqué, pues encontré muchos poemas de autores este, anónimos, incluso, ¿no? Eh, dedicados o a la independencia o a los héroes de la independencia o también dedicados a México a partir de la independencia, ¿no? En esta búsqueda de una nación soberana, que todavía no somos 100% soberanos ni 100% independientes, pero llevamos 200, 214 años, este, eh, bueno, menos, este, 203 años, ¿no? Como nación independiente. Eh, 214 del inicio y 203 de, de, del, del fin de, de esa de esa etapa, de esa guerra eh, y, y con una historia muy, muy convulsa ¿no? porque una vez eh, asentado México como nación pues ya sabes ¿no? los intentos eh, de, eh, de sobre todo de los conservadores de Restablecer eh, las condiciones eh, del, de la, del feudalismo que implicó el virreinato, ¿no? Trayendo dos, bueno, un emperador, Agustín de Iturbide, de, a, al inicio, y después trayendo a, a Maximiliano, ¿no? Eh, de conservar los privilegios que se tenía en la forma de, del virreinato. ¿no? O sea, no aceptaban el cambio a una república. ¿no? Eh, y eso tra trajo pues, que el siglo eh, XIX fuera un siglo muy convulso para el país, ¿no? con muchas guerras, intentos de invasión, este, pues a la mitad del siglo la guerra de reforma, la invasión francesa, la intervención. Eh, y ya más o menos al final se apaciguó con el gobierno de, de Díaz, pero que de repente también le exageró y entonces este, eso dio pie al movimiento de revolucionario y de repente ya al final este, de este movimiento revolucionario, aunque todavía quedaron algunos como el, la guerra cristera, ¿no? eh, ya quedó un poquito más tranquilo el país, digo poquito porque también hubo por ahí intentos, ¿no? de, sobre todo... 50, 60, 70 con eh, la, eh, las guerrillas, ¿no? Eh, pues tal vez el, lo, más des, lo más significativo de ese periodo fue el movimiento del 68, ¿no? Eh, pues ya un poquito se, se calmó, bueno, todavía a finales del siglo XX vino el movimiento zapatista, ¿no? Entonces, la historia del México Independiente es un, eh, la historia de, de luchas, de intentos de, de despojo, de intervención, de defensa, de, de muchas batallas perdidas, eh, pero no la guerra, ¿no? Eh, y eso nos habla un poquito del temple, de cómo se ha ido este, haciendo el temple del mexicano, ¿no? O cómo, cómo se hizo, ¿no? Eh, Ajá. En, en, el, en el pasado. Yo no, tú convives más que yo con los jóvenes hoy día. No, no sé si en, entre los jóvenes exista este espíritu como el que estás describiendo. Fíjate que no lo he notado tanto. Sí, son, tienen, eso sí, le tienen mucho amor al país, eso sí, eh, pero sí les falta como, como esta información. ¿No? O sea, el, el, sus clases de historia de México, por lo visto, no fueron tan. Es que no tan... sabemos historia de México. Sí, sí, no. Eh, en términos también... generales, ¿eh? No sabemos. Ajá. Porque también ellos, ellos son producto todavía del modelo educativo neoliberal, en donde también se despoja un poco la historia, ¿no? Eh, además, la manera de enseñar la historia es de una manera aburrida, muy, muy mecánica de aprenderse fechas y ya, ¿no? Sí, eh, sí, no, ¿no? no de comprender, de eh, comprender los hechos claro. históricos y por qué pasaba lo que pasó. Ajá. Y cómo eso hizo, eh, hizo, contribuyó al México de hoy, ¿no? Sí. No, y, eh, o sea, no, no se aplica este, este principio de el que, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Sin duda. Eh, sino más bien es eh, las clases de historia en lo, en lo general, no puedo yo decir que así sea todas, pero eh, es una enseñanza muy mecánica de memoria, ¿no? De, de fechas, de nombres, pero no de comprensión de la situación que fue, eh, fue formando esto. Y sobre todo también entender que. Pues realmente muchas personas dieron su vida por un ideal, ¿no? O sea, ¿cuántas personas murieron, por ejemplo, aquí en Puebla en la batalla del 5 de mayo? ¿Cuántos murieron en la gesta de la independencia? ¿No? Eh, por un ideal, ¿no? No estaban luchando o no dieron su vida por algo particular, ¿no? O sea, por defender su casa, sus posesiones, sino salieron a luchar por un ideal. ¿no? y se alistaron a, a, a un ejército, a un, a un batallón, ¿no? sí, y pelearon sí. sin saber mucho al principio, pues este, las eh, el ejército, lo, no, no sé cómo llamarle, las tropas de, de independencia, pues eran gente del pueblo que no tenía instrucción militar, ¿no? pero sí tenían, tenían la pasión por, por, por algo, por la patria, por ese ideal. Lo mismo sucedió en, aquí en el 5 de mayo, ¿no? Yo, yo hace, hace años hice algunos programas con, con motivo de, de estas fechas, con académicos, con gente relacionada con, con la cultura, con la historia, algunos historiadores. Ramón Sánchez Flores me echó la mano mucho en eso. Y juntábamos a, a jóvenes y, y hacíamos un gran foro ahí en uh -huh. la de Juárez para hablar de la historia de México y de la independencia. Y era asombroso, eh, como en el juego este, te acordarás uno que se llamaba el maratón. Ah, maratón, sí, sí. De, donde la, ganaba la ignorancia, ¿no? Aquí siempre ganaba ah, la ignorancia. Eh. Siempre. Sí. O sea, realmente las escuelas, el sistema educativo de México. No, no promovió que nos interesáramos en la historia no. de México. Este, no. Hay... Sí, y, y por eso resulta eh, muy curioso y, este, y significativo que, a pesar de eso, los jóvenes sí le tienen mucho amor a México. No tienen. Pese a, a que no se divulga. Eh, en... no, no, no conocen realmente la historia del país, ¿no? Eh, pero si sí le tienen mucho amor a México. O sea, si sí hay un sentido patriótico, no patriotero, ¿no? Sino realmente de amor a México, porque de repente, si uno superficialmente ve, pues eh, para muchos su sueño es irse a vivir a Estados Unidos, a Canadá. Eso te iba a ¿no? decir. Eso ¿Eh? te iba a decir. Eh, y pero si no tienen ese sueño, lo que están buscando es mandar a estudiar a sus hijos a los Estados Unidos. Ajá. Sí <laughs> le... Sí, pero sin embargo le tienen mucho amor a México, ¿no? Y entonces, cuando se van a, a, a residir a, a esos países o al extranjero, eh, sacan la casta mexicana, ¿no? ¿No? Este. Entonces, me parece muy curioso y muy eh, llamativo que si lo vemos superficialmente, parecería que son chicos que su sueño es el extranjero, eh, así como malinchistas, ignorantes en el sentido de que no conocen realmente la historia del país, ¿no? Eh, y sin embargo, eh, se les nota mucho en, eh, sobre todo en las tradiciones, en, eh, y las tradiciones eh, son lo que, lo que te arraiga. En teoría, eh, en la sociología fenomenológica, a eso se le llama intersubjetividad, ¿no? Entonces, eh, la explicación de por qué, a pesar de que no tienen esa formación eh, de información del, del país y tienen ese deseo de vivir en otro país, eh, porque eh, manifiestan casi casi inconscientemente este amor a México, ¿no? O sea, sí. conscientemente te dicen quiero vivir en Estados Unidos, quiero vivir en Canadá, ¿no? Ese es mi deseo, porque por la y, cuestión y lo ven económica. Como, como un sistema ideal. Sí, sobre todo por la cuestión económica, ¿no? Que allá se gana mejor, allí se vive bien, ¿no? Sin embargo, no renuncian a su identidad mexicana, ¿no? Y por eso el fenómeno que está ocurriendo en Estados Unidos, por ejemplo, en Los Ángeles, en donde prácticamente no es necesario saber inglés para moverse ahí porque ya se habla mucho el español y además el español mexicano, ¿no? El español los... es la segunda lengua más hablada en Estados Unidos. Sí, sí, ¿no? Entonces, porque no renuncian como si sí, otros migrantes de otros países que llegaron a Estados Unidos renunciaron a su identidad cultural. Entonces, es un fenómeno muy interesante si lo vemos ya sociológicamente, ¿no? O antropológicamente, es un fenómeno muy interesante, ¿no? Esto esta como dualidad no de conscientemente mmm, quiero irme a otro país no es que desprecie a mi país pero estoy buscando mejores oportunidades en otro país no es válido no es válido, es válido. pero pero no por ello voy a renunciar a mi identidad eh, como mexicano no y parte me parece que parte de ese, de ese amor a, a la patria que manifiestan todos los mexicanos y también los jóvenes, tiene que ver precisamente con celebraciones como esta, como la del grito. Que se vuelven ya una costumbre, ya son una costumbre. ¿Qué? Pero que no tienen la, la concepción histórica. No, no para sino nada. La fiesta, no. el desorden, ¿Qué? la noche libre. Cuando sí. yo era chavo le llamaban a esta la noche libre. Ajá, en, en, en algunas poblaciones. Te yo permitían que, hacer muchas cosas, ¿no? Sí, yo yo que viví en, en Zacatlán. Con los horarios yo... de los bares y las cantinas. Ajá. El 15 de septiembre eh, en Zacatlán, cuando yo estuve allá, también era la noche libre y bueno, ya me enteré de que uno podía hacer lo que quisiera sin que la sociedad te lo, re, te lo reclamara, digamos. Sí, de, cuando ¿no? yo era chavo, los españoles no salían de su casa, sobre todo los abarroteros y algunos. Eh, eh, esquincles ahí este eh, maleducados eh, no se usaban las, las eh, pintas no, no 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 se usaba el, el hacer grafitis como, como ¿Ah? día, pero llegaban con los cuets y las palomas y se los aventaban a los patios a los jardines a a los vecinos españoles. Y uh -huh. <laughs> se espantaba, por supuesto, ¿no? Sí, me imagino, sí. Y, y viva sí. México, cabrones, y mueran los gachupines, que uh -huh. un grito muy peculiar, ¿no? Y fíjate que ya, yo ya no he escuchado esa otra parte de mueran los gachupines. Ya no. No, ya, ya no se escucha. Pero el viva México sí, ¿no? El viva México sí, claro. Sí, este. Eh, eh, entonces, según yo. Pues ya eh, la independencia ya no es la, el odio contra, en este caso, el español, ¿no? O sino es más el orgullo de ser mexicano. ¿No? Sí, creo que ese es el asunto, quizá, en el que habría que, que buscar eh, au aumentar, digamos, eh, las condiciones para tener una identidad nacional, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, estamos en ese proceso de construcción que es un proceso complejo, ¿no? Que lleva tiempo, incluso de, de, de toda Latinoamérica, ¿no? Parte de, de... porque esta identidad nacional debe de tener un sustento filosófico eh, y precisamente fue Enrique el argentino pero nacionalizado mexicano, quien trabajó desde la década de los 50, sobre todo en los 60, eh, la primera eh, filosofía latinoamericana, que es la filosofía de la liberación, donde los jesuitas eh, eh, la adaptaron a lo, a, a lo que después se conoció como teología de la liberación, ¿no? Eh, y es precisamente, eh, eh, Dussel decía que había que quitarnos el pensamiento europeo, porque la filosofía eh, prehispánica eh, tenía. Una, una raíz muy fuerte de con, consideración de lo humano, ¿no? Uh -huh. Visto filosóficamente. Eh, y él plantea incluso un método. Él dice que la filosofía y después la ciencia toma como método central para el conocimiento la dialéctica. Y él plantea algo que se llama analéctica, que lo toma de las culturas prehispánicas. Y entonces él habla de que para que Latinoamérica se libere, del de yugo del extranjero, primero tiene que liberarse de sí mismo. ¿No? Porque precisamente el mestizaje en, en América Latina eh, plantó la idea de que somos, somos este, seres menores por ser mestizos, por no tener una identidad o europea o prehispánica, ¿no? Sino el, el mestizaje nos hace menores, la, el, el estar mezclados. Una, ¿no? ¿Como una subraza, quieres decir? Ándale, algo parecido, ¿no? Y entonces nos debemos, sobre todo, al blanco, ¿no? Eh, bueno, eso lo dice, para que realmente seamos países independientes, soberanos, podamos crecer, desarrollarnos necesitamos primero liberarnos de nosotros mismos, no del otro, ¿no? Porque políticamente eh, ya estamos liberados del otro, ¿no? O sea, México ya no es una, una colonia, ¿no? Este, nosotros decidimos quién nos gobierna, qué tipo de gobierno queremos. Económicamente no nos hemos liberado del otro, eso es, eso es cierto, todavía dependemos mucho de la economía de otros países. Este, somos países consumistas, no, no productores, ¿no? Eh, y un país eh, que tiene autonomía económica es un país que produce, no que consume, ¿no? Eh, por ejemplo, es, ah, China, por ejemplo. China es un país que produce y entonces por eso está, tiene el, uno de los liderazgos más importantes en la economía mundial. Claro, claro. Y nosotros no tenemos eso. Claro. ¿no? Muy bien. Eh, sí. Es Muy interesante bien. todo esto. Bueno, ya pues se nos ver, fue el tiempo. Ya estoy dando clases. Ya, ya me di cuenta. <laughs> se nos fue el tiempo, mi sí. querido. Yo te agradezco mucho, como siempre. Igualmente bueno, para, para ti. Próxima semana. ¿Sí? A ver, para hablar de la, de la consumación de la independencia. Órale. <laughs> me parece bien. Sí. Gracias. Nos vemos. En primera plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana, para desengrasar un poco, vamos a tratar un tema de fondo, vamos a apartarnos un poco de la política y vamos a hablar del turismo de masas y de sus consecuencias en nuestra sociedad. Para ello, nos acompañan dos invitados en este estudio que ya les presento. Luis Martínez es analista en el Foro Internacional de Transportes de la OCDE. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, buenos días. Y Elizabeth Grisio, ella es docente especializada en ética de los negocios. Bienvenida, Elizabeth. Muchas gracias, buenos días. El turismo de masas, hoy nuestro asunto en primera plana. Venecia ha puesto en marcha un plan para intentar controlar el turismo de masas. El ayuntamiento cobra una tasa de 5 euros a los turistas que quieran acceder a su centro histórico. Esta ciudad italiana lleva varios años proponiendo planes para mitigar las consecuencias medioambientales y urbanísticas del turismo. Recientemente hemos visto manifestaciones en Islas Canarias pidiendo un giro en el modelo turístico de masas. Es un motor económico y al mismo tiempo plantea grandes desafíos en sostenibilidad medioambiental y social. ¿Cómo conjugar ambas cosas? ¿La lucha contra este tipo de turismo vía impositiva, vía cobrar, no va contra la democratización turística que hemos experimentado en los últimos años y en favor de un turismo más elitista? Son algunas de las preguntas que nos hacemos hoy en primera plana. Antes repasemos lo que dice la prensa. Revista Imprescindible desde Portugal. Un país llamado turismo. 30 millones en 2023 en Portugal. 30 millones de turistas. Los economistas alertan de la dependencia del sector. Revi eh, televisión, CNN. Protestas en Venecia por el cobro a visitantes. No queremos una ciudad museo cerrada, dicen. Y aquí en Francia, el Curia Internacional se hace eco de una medida de disuasión de una alcaldía japonesa para limitar el número de los que se acercan a contemplar el famoso monte Fuji con un acceso de pago. Bueno, lo primero es preguntarles, eh, ¿qué les parece esta iniciativa de Venecia de cobrar 5 euros? La vía impositiva, Luis, no es la más justa socialmente, pero ¿es la más e eficaz? Quizá la pregunta es, ¿la tasa turística tiene más poder recaudatorio que disuasivo o no? Uh, buenos días. Sí, cre creo que tiene un poder más reca de recaudación mm. que re realmente de con conseguir cambiar... Uh, situaciones. Lo que, lo que pasa es que en algunos sitios, especialmente de tasas de, de turismo localizadas, lo que pretende también la alcaldía local no es tanto limitar el acceso de turistas, pero es poder que tener, reci, eh, recibir dinero para poder ajustar la infraestructura que hace falta para el número de personas que, 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 que crece en la ciudad y de la que no recibe dinero y es necesario tener infraestructuras para ello. O sea, la causa. Para la tasa muchas veces no es para limitar el turismo de masas, es para poder preparar las infraestructuras para poder recibir las personas a las que, a, a las que se cuantifica. Entonces, no es un, tanto un, una, una cuestión disuasio, disuasoria que uh -huh. pasa ya en algunos sitios, pero es más de recaudación para poder hacer frente a las infraestructuras que hace falta adaptar para la masa de turistas. Que, mm. que se espera. Muy ejercicios. interesante. O sea, encontramos ahí ese matiz, esa justificación que podría mm. tener eh, recaudar eh, un impuesto. No sé qué le parece a Elizabeth. No, no, yo, yo comparto mm. la opinión mm. de, de, de José Luis. Yo pienso que, de todas maneras, el importe no es suficiente para impedir el turismo. El claro. que se gastó no sé cuántos miles en avión, en hoteles, en cinco, cinco euros, euros más cinco o menos, euros, no, no es lo que va a cambiar. No te lo impide. Lo que puede cambiar es el señal la señal que manda. Porque a nivel psicológico o también el buzz, de porque se habla de Venecia, el ejemplo, uh, aquí se, se, se habla en los periódicos, en, uh, en los medios de comunicaciones, y entonces ayuda a concientizar a nivel psicológico. Porque la, la gente se puede decir, ah, hay una, una medida, algo nuevo que pasa, y yo, ¿cuál es mi papel aquí? ¿Qué puedo hacer? Y entonces puede ayudar a concientizar. Entonces, quizás es un beneficio indirecto de ayudar a la gente a, a darse cuenta que a lo mejor todo no es posible. Y no es porque técnicamente es posible que éticamente lo podemos desiderar y, y está bien. Si se puede decir. Muy interesante esa última frase, luego voy a seguir ese hilo, no porque se pueda hay que hacerlo, ¿no? encontramos ahí esos límites que contra el sistema capitalista, esto todo sí. puede ser muy antisistema, ¿eh? <risa> <risa> luego, luego vamos a ello. Cada vez más puntos turísticos proponen limitar el número de visitantes para proteger el medio ambiente, el patrimonio o a los propios habitantes de la especulación turística. Los medios de transporte son... Clave en la economía turística. Luis, ¿cómo lograr un equilibrio entre accesibilidad y más eh, sobriedad? ¿Subir precios o ecotasas no va contra la democratización turística que tuvo el boom con la aparición de las líneas low cost? Sí, hmm. sí. Uh, lo que pasa es que hay que entender que el concepto de sostenibilidad tiene las. Tres componentes. Una parte es la parte económica, que realmente yo creo que las, el aparecimiento de las low cost y el turismo de masa permite bajar mucho los precios de transporte y también del alojamiento por la diversificación de, de, de las ofertas que ocurre en un lugar. Pero después está en la parte económica, que permite generar empleos, etcétera, y la parte de las externalidades o la parte, los, las consecuencias ambientales que sí. genera. Uh, toda la actividad turística. Entonces, lo que hay que intentar es saber este equilibrio. Cuando nosotros estamos subiendo uh, las tasas de, de, que, de la parte de transporte que hoy en día ya representa en viajes de, 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 de corta distancia menos del 10%, o sea, estamos hablando que estamos subiendo algo que solo puede dar, como decía antes, señales, que no realmente son más señales que realmente mm. desde el punto de vista de eficiencia de la medida, no es el precio el que sea disuasorio o el crecimiento, una tasa de carbono, una tasa de turismo uh, en, 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 en la parte de transportes, lo que es es una señal que hay que pensarlo, que hay que reflexionar si realmente esta es la forma de, 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 de viajar de una forma sostenible. Entonces, yo creo que es más esa la, la cuestión, porque las tasas no son do, hoy en día, y ni la, las tasas de carbono que se discuten en la Unión Europea, unos valores que pongan en riesgo el turismo. Frente a este modelo estaría el, el llamado turismo ético, que Elizabeth conoce a la perfección. Y le quiero preguntar, ¿cómo definirlo? ¿Cuánto tiene de real? ¿Y cuánto tiene de, de etiqueta? Lo vemos en, en muchos campos. Por ejemplo, con el greenwashing, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto tiene de, de apariencia, de, de fachada? ¿Y cuánto <coughs> tiene de real? ¿Y cómo distinguir cuando hablamos de turismo ético de verdad, Elizabeth? Sí, pues. Primero, creo que hay una confusión entre sosten sostenibilidad y ética. Uh -huh. Porque cuando veo, uh, se habla de, por ejemplo, a nivel de la UNESCO, que está muy bien, pero el código se llama Código de Sostenibilidad. La sostenibilidad, como lo, lo recordó José Luis, se mantiene con tres pilares: económico, social y medioambiental. Y hay que encontrar este equilibrio. La ética es subyacente a estas uh, dimensiones. Es un proceso de interrogación, de preguntas, y entonces la ética puede venir como una herramienta, como una actitud de, de, de cuestiones, de preguntas que la gente se puede hacer. Cuando digo gente que puede ser el turista, puede ser el tour operador, puede ser también el gobierno puede ser um, una, una entidad como el UNESCO todos estos actores del ecosistema del turismo tienen que hacerse preguntas sobre estos tres pilares uh -huh. muy bien pero entonces la, la el turismo ético se vuelve una etiqueta si no se hacen las preguntas hasta el fondo si no se hace entonces si no se preguntan sobre las intenciones de verdad que hay detrás de las decisiones las intenciones son más individuales para mi interés como un hotel o como un tour operador o es un interés que se gira a todo el bien común, a la gestión de un estado o de una ciudad, cuál es el balance entre mi interés personal y el interés general y colectivo. Y aquí pues se va y se preguntan cosas, se pregunta sobre las intenciones, se pregunta sobre las consecuencias de mis acciones. Y entonces aquí cuando se, se, se hace preguntas sobre de verdad... El, el core business, el núcleo de, 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 del business, pues sí, podemos hablar de ética. Si sí es nada más para cambiar algo periférico, por ejemplo, se puede hablar de no cambiar las toallas en un hotel cada día, pues sí, también. Y a nivel macro puede tener un impacto muy importante. Pero si sí es nada más eso y seguir proponiendo con, o trabajando con proveedores que no son en esta dimensión, de, no se desarrollan en esta dimensión de sostenibilidad, ¿De qué sirve? Uh -huh. Entonces se va... Y, y aquí hay un hiato entre el periférico y lo que de verdad tiene un impacto. Y segundo, puede haber un hiato entre uh, lo que se dice y lo que se actúa. El discurso, entonces, un código pertenece al discurso, pero cómo se, se implementa el, el, el código, cómo se declina. Y por eso hay que interrogarse, hay que preguntarse, mm. hay que ir al fondo y tomar el tiempo también de la reflexión. Y aquí es el segundo hiato entre discurso y mm. acción. Nada más. El código en sí no, no es suficiente. Luego le voy a preguntar a Elizabeth, como consumidores, una, cuando vamos a hacer una reserva, qué preguntas, cómo cuestionarnos, uh -huh. que nos haga una especie de, sí. de manual de instrucciones, que puede ser interesante. <laughs> pero antes, hemos hablado de Venecia, pero me gustaría preguntarle si conocen otros ejemplos restrictivos por otras vías. Por ejemplo, sabemos que Ámsterdam ha prohibido que los cruceros atraquen en el centro de la ciudad. Un ejemplo. Por su parte, Mallorca recibe un máximo de tres cruceros diarios en su puerto. ¿Qué, par qué le parecen estos límites referidos al transporte, Luis? Sí. Uh, Sabemos que los cruceros es un sí, punto muy polémico claro. de todo esto, ¿no? A ver, el, el, el mm. punto de los cruceros es doblemente polémico. Por, mm. uno, uno, por la, las emisiones locales, que o sea, la calidad del aire, que un crucero de una forma muy puntual emite más que 35.000 automóviles en una ciudad, o sea que es como si fuera una forma concentrada que reduce la calidad del aire muchísimo en la ciudad, o sea que esto es una realidad. Y segundo, es la forma concentrada con que 10.000 personas de repente atracan en una ciudad y la, la, la toman. En una isla, por ejemplo, en que hay pequeñas dimensiones, ese momento, esa hora o esas dos horas son de caos completo. Entonces, claro. ese impacto tan localizado en el tiempo y en el espacio genera... Una, una animosidad de la población local realmente sobre los efectos de ello. Entonces, lo que hay que ver es cómo compatibilizar esto, esta realidad, en primer lugar, controlando mejor las emisiones locales de los cruceros, o sea, mejorando la eficiencia de, 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 los, de los vehículos en sí, de los navios, y en segundo lugar, cómo conseguir diluir un poco... La, la, las entradas de, de, los, de los pasajeros del crucero uh -huh. en la ciudad, o sea que su efecto sea menos pernicioso sobre, so, sobre el, la, el ambiente social de la ciudad. Bután o Islas Galápagos son otros ejemplos, obligan al turista a llegar con guía obligatorio y a unas pautas de visita, no sé, este enfoque de menor volumen pero muy controlado claro, el problema es que no sé hasta qué punto es exportable en muchos lugares, ¿no? que te obligan a tener una guía desde el principio que tengas una ruta muy determinada quizá en Islas Galápagos se pueda, pero no sé si se puede en muchos sitios más es muy complicado sí. <coughs> en mi punto de vista, si tengo que hablar de, de ética o de moral, es ¿quién tiene la autoridad moral para decidir Exacto. de la norma. Uh -huh. Y eso uh, conduce a un problema de gobernanza internacional. ¿Quién soy para decir qué? Para decidir qué. Pues tenemos autoridades nacionales, locales, que tienen que decidir. Por los demás, y siempre hay unas partes que van a sufrir o van a tener daños de estas decisiones. Pero la pregunta que, que, que para mí es importante es: ¿quién tiene la autoridad moral y cómo se puede hacer que esta norma sea, aceptable, sea aceptada por la población, por la, la, los diferentes actores del ecosistema turístico? Pues dejamos esa pregunta para irnos a una breve pausa. Nos quedan otras muchísimas preguntas más que vamos a intentar resolver a la vuelta de esta pausa hasta ahora. RFI, la selección del mes. Hey, Yeah, yeah, yeah. I get you, I focus on you, on you, on you, on you, on you. Yo party speaks to me, friend, something crazy about me, length. Like, Viens avec moi, toki ma bande, tu veux nous guider, coupale, Yungin. beau sourire, élimine la conquête, tu veux nous guider, coupale, on dit, c'est à moi, c'est mon bijou, Toi c'est moi, ça les range à l'eau, c'est à moi, c'est mon bijou, Toi c'est moi, ça les range à l'eau.

Seguimos en primera plana esta semana hablando de turismo de masas. Lo hacemos con dos invitados en este estudio: Luis Martínez, analista en el Foro Internacional de Transportes de la OCDE y Elizabeth Grosieux, es docente especializada en ética de los negocios. Hablábamos antes de la pausa de algo de cómo algunas ciudades estaban intentando controlar el turismo, el caso de Venecia con un impuesto, el caso de Mallorca controlando un número, número límite de cruceros eh, al mes. La industria aeronáutica promete en un futuro cercano aviones menos contaminantes. Luis, le pregunto, ¿hasta qué punto podemos fiar nuestro destino a la solución tecnológica en este campo? A corto plazo, uh, no. no. A corto plazo, o sea, se empezarán a ver efectos en cerca de 2035 y no se sabe si, si realmente hay capacidad de producción de los combustibles, lo que también va a aumentar los precios de los combustibles. Estamos hablando del coste del... De, por ejemplo si son biocombustibles un aumento del 25% si son casos de combustibles sintéticos que es una parte muy importante de la unión europea estamos hablando de más del doble del precio del combustible que representa en viajes cortos cerca del 35% del precio de, 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 de del, del coste de, de, de desplazamiento uh -huh. o sea que estamos hablando de algo que puede tener efecto pero en 10 años o sea no estamos hablando no, de la y, actualidad. No, y el mundo no puede plantearse esa espera no puede plantearse esa espera porque realmente el objetivo de descarbonización que necesitamos para 2050 es que lleguemos con el, la acumulación de emisiones compatible con un grado y medio en 2050 y eso no se obtiene con las emisiones que se hacen en 2050 es lo que se acumula hasta 2050 si seguimos durante 10 años más emitiendo mucho más no será posible llegar a este objetivo, aunque en 2050 estemos completamente descarbonizados. Eso es algo que a veces no se pasa suficientemente eh, eh, el mensaje, porque en 2050 yo creo que hay formas para llegar descarbonizados. El problema es que cada vez que retrasamos más las acciones... La acumulación de emisiones en la atmósfera no permitirá que en 2050 lleguemos a nuestra meta de 1,5 uh -huh. grados. Retrasar las acciones depende de la voluntad política y la voluntad política muchas veces de la presión ciudadana. Es esa cadena en la que uh -huh. nos estamos jugando absolutamente todo. Sí, hablando de cadena, es un problema sistemático. Sí, es un sí. sistema muy complejo donde hay muchas interdependencias entre las decisiones de unos actores con otros. Uh -huh. Y en la dimensión social, económica y medioambiental, todo está muy relacionado. Tocar un, una variable puede impactar positivamente o negativamente, otras variables, dependiendo de los uh -huh. países, de la localidad. Uh -huh. Hay que observar, yo diría que sí, hay que observar como un etnógrafo, como un antropólogo, uh -huh. pues a ir a ver y observar las consecuencias. Uh -huh. Y entonces, pues tomar medidas uh, al nivel local. Yo creo que la subsidiariedad puede ayudar mucho. Hay que delegar subsidiariedad, quiere decir que se delega el poder de decisión al nivel local. Uh -huh. Y en los ejemplos que, que mencionó, uh -huh. son ejemplos de alcaldes que no tomaron medidas a nivel local para intentar tener un impacto, uh -huh. lo más, impacto lo más positivo posible y lo más importante posible a nivel local. Precisamente, a raíz de lo que está diciendo Elizabeth, se dice que el, que el, tu, el turista ético tiene en cuenta el impacto de sus acciones. Las uh -huh. reflexiones en cuanto al turismo de masas ¿viene desde, vienen desde el consumidor o vienen desde el propio sector. Entendemos que desde los dos, pero sí. ¿cómo, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo lo equilibramos? Uh -huh. Es decir, porque está la responsabilidad de, de, del consumidor, pero también de la oferta y del sector. Pues sí, hay dos preguntas. Hay la pregunta sobre el impacto. ¿Hasta qué punto tenemos conciencia o nos podemos imaginar las, las consecuencias o el impacto de nuestra acción y de nuestras decisiones? Sabemos ahora que es muy complicado. Hay muchos sociólogos que estudiaron esta 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 cuestión, esta, este uh -huh. tema de Uh, en la modernidad, son los filósofos y sociólogos que trabajan sobre la modernidad y la manera en la cual nuestra sociedad funciona. Y es muy complicado, por ejemplo, imaginarse las toneladas de carbón que emitidos incluso si nos dan un, una cifra, ¿qué quiere decir esta cifra? ¿Cómo la interpreto? Entonces, si no me puedo imaginar las consecuencias de mis decisiones, ¿cómo puedo decidir bien? Eso es el problema del impacto. Y entonces, esto es un freno, seguramente, a la toma de conciencia concientizar, hemos dicho que concientizar uh -huh. era una cosa importante, pero imaginarse el impacto es muy complicado, y es siempre más complicado porque es complejo. Y uh, por, uh, por otra parte, la, la, la otra parte de, de, de la pregunta era saber quién, quién es responsable, es sí. el consumidor. Es que hay confusión aquí, porque si tomamos el ejemplo, por ejemplo, del intercambio de casas, yo puedo a la misma vez ser un turista que va a Bali uh -huh. y alquilar, intercambiar mi casa con el, no sé, con un americano que viene a mi casa. Hay sistema de plataformas que permiten intercambiar. Entonces, Airbnb es un poco lo mismo. Entonces, a la misma vez, yo soy consumidor y soy del lado de la demanda y de la oferta. Entonces, pues, es, es, la confusión existe y entonces, pues, obviamente ambos actores uh, tienen, uh, tienen una parte de la responsabilidad, sobre todo cuando hay confusión entre los dos papeles. Mm. Porque hay siempre más posibilidades de estar los dos. Yo, como persona individual, puedo ser un operador del turismo alquilando mi piso. Entonces. Bab Vamos a volver al, eh, al tema de los transportes, Luis, porque la Unión Europea ha tratado de impulsar precisamente el transporte turístico ecoamigable, como el cicloturismo, el tranvía. No sé si es suficiente para, para mitigar el impacto, y, y también en este contexto, Europa ya cuenta con una infraestructura importante que son que son los trenes y cómo se está intentando desarrollar, ya desde, desde hace unos meses estamos viendo, que vuelve el tren de noche, ¿no? Sí, sí, sí. A no ver. No sé hasta qué punto eso mitiga, es interesante, es un hilo del que tirar, o si no, no es para tanto. No, yo ¿no? creo que es una iniciativa que está muy bien, pero que tiene realmente el transporte en sí es una demanda derivada, o sea, para tener una actividad y lo que hace el ecoturismo muchas veces es y, y ciclo de cicloturismo uh -huh. es crear en la propia actividad de desplazarse la actividad turística. Entonces estamos cambiando, entonces eh, que el propio la propia actividad turística sea el desplazamiento. Entonces es esto qué es, realmente es algo marginal. Porque ni toda la población lo puede hacer y las, y, y el tiempo que es, es necesario para hacerlo es bastante, normalmente necesita más días que unos plazamientos muy cortos que es hoy en día la realidad actual. El transporte ferroviario sí viene a ayudar pero el, el, el problema es muchas veces el coste de la infraestructura y el tiempo que tarda en, en desarrollar. Ya existe bastante infraestructura, por ejemplo, de alta velocidad en Europa, pero aún limitada en algunos países, y la, la presencia de trenes nocturnos que empiezan a, 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 a crecer también tienen capacidad muy limitada y normalmente destinos muy, muy puntuales. O sea, es una buena iniciativa y que va en la buena dirección, pero aún de, de alcance muy limitado. Uh -huh. Algo que no tiene que ver con el medio ambiente, pero sí con la ética, es, eh, Elizabeth, ¿a quién benefician las ganancias del turismo? Sí. Sabemos que falta mucho por hacer en la repartición justa de los beneficios del turismo, sobre todo en los países en desarrollo todavía más, ¿no? Sí, sí. En esa repartición, de la que muy pues, pocas veces hablamos, yo creo. Sí, porque también eh, yo hablaba antes mm. de la, de la conciencia de los impactos, a veces es complicado y depende de, um, de una, una, un proceso de diría de, de interrogación de cada uno sobre el just, la justa repartición sí. de, del valor creado, justa repartición del margen creado. Y entonces es un problema de justicia social que creo que no se puede tratar al nivel del individuo, que sea un hotel, que sea una infraestructura, un museo, etcétera. Pero tienen que, uh, tenemos que hablar no solamente de ética, pero de Un dispositif plus fort et vinculant qui se llama la ley et la réglementation. Il mm faut -hmm. réglementer un peu ici comment se fait, comment se comparte. el beneficio a través de tasas, a través del instrumento fiscal también, por ejemplo, pero hay que encontrar otras vías, porque la ética es basada sobre el voluntarismo, la buena voluntad de los actores y pues sabemos que esta buena voluntad está limitada, mm -hmm. incluso si queremos hacer esfuerzos, pues entonces hay que también ayudarse con pues dispositivos más fuertes que tienen fuerza vinculante y entonces que pueden forzar pues la, la, la gente, los los proveedores, lo, lo, a, a negociar las márgenes, el, 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 la, el hecho de compartir el valor creado, etc. ¿Qué herramientas tienen los gobiernos para luchar contra el turismo de masas? Porque hay gente que dice, bueno, aparte de la bien positiva uh -huh. está la creatividad, por ejemplo. Hacer de interés puntos que estén fuera del circuito masificado. Es una de estas formas, eh, por ejemplo, es cambiar de nombre. Un ejemplo que hemos encontrado interesante. Ámsterdam, por ejemplo, ha renombrado la playa de Zandvoort, que está a 18 millas de la ciudad, como la Amsterdam Beach para señalar a los turistas que es fácilmente accesible, el tránsito gratuito a la playa está incluida con la compra de la Amsterdam City Card. Es decir, han hecho turístico un sitio que en principio no lo era, han descentralizado el centro de la ciudad. Estos intentos que, ¿qué les parecen? otras vías, Imaginando otras vías creativas que no se centren en lo impositivo. Luis. Me parece, o sea, me parecen un, 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 una... Ver, alternativa, Alternativas creativas, mm. eh, algunas de ellas lo que... Uno de los daños que genera el turismo de masa es realmente las concentraciones y la congestión de los espacios. Uh -huh. uh, y esto lo que hace entonces es poder aumentar uh -huh. el área cu cu cubierta y, y disminuir las, de las densidades. Pero realmente hay una cosa que es muy importante es la definición de lo que es turismo de masa. Entonces, ¿en qué momento la, el porcentaje de los turistas o las personas que pernoctan en la ciudad en relación a los, a los residentes es ya significativa. Estamos hablando cuando es 10%, 20%. Eso es muy importante entender porque los impactos o las externalidades que genera la ciudad son completamente distintos. Por ejemplo, en París, en que un turista, aunque sean muchos, son 4% de la población en, en la ciudad en ese momento que Venecia, que estamos hablando que es el 50%. O sea, a la vez, entonces, el impacto... Que genera el turismo de masa en Venecia, porque es un local pequeño, no tiene nada que ver con el turismo de masa en París, que propia la infraestructura, ya está preparada para 11 millones, en que le aumente el 4 o 5% no va a crear un daño tan significativo, mientras en Venecia sí. Entonces, uh -huh. yo creo que también es importante. La primera es definir lo que es turismo de masas, que es una, una cosa que muchas veces no definimos. Y después es el turismo de masas, tiene cosas muy buenas, como de algunas que hablamos, que es la democratización también del turismo. Pero entonces es en vez de luchar contra el turismo de masa como un todo, es ver cuáles son las, las externalidades a las que genera el turismo de masa y cómo poder hacerlos de mm. una forma muy focalizada mm. y, 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 y crear soluciones y políticas mm. para esa, ese problema y no. De todo o nada, uh -huh. que creo que es muchas veces el abordaje uh -huh. que se está haciendo. Uh -huh. Y luego hay cuestiones éticas que a, a veces no planteamos tanto, como por ejemplo si es la, la identidad <laughs> lo que está en juego en si el turismo de masa se deja sin límites, más allá de lo, de lo sostenible medioambientalmente. Claro, hay servicios, por ejemplo, de pequeño comercio que desaparecen de uh -huh. centros de ciudades, entonces nos encontramos al señor o a la señora que lleva en ese barrio toda la vida y que ya no tiene la ferretería de abajo porque lo que hay es una tienda, perdónenme, de souvenir turístico o una yogurtería yugur que ahora las hay por todos lados, o sea, una tienda de, de, para comprar muffin o, o, lo, o lo que sea, pero ya no tiene su ferretería, ya no tiene para ir a comprar una, una barra de pan, tiene, tiene que irse a otro barrio. El señor o la señora del barrio de toda la vida es un desplazamiento del comercio, sí, sí. es convertir la, Disney, la Disneylandización, ¿no? Que lo llaman de, sí, de, de tantos sitios, ¿no? Sí, en sí, veces, sí, sí, en esos sí. efectos a veces no somos tan conscientes, ¿no? Lo, los los propios turistas sí porque no depende yo, vamos a una ciudad vemos que la situación es tal cual pero no nos preguntamos las cosas pues uh, la utilizamos utilizamos esta tienda compramos un artículo y ya no creo que aquí se trata de otro dilema hemos hablado del dilema entre la dimensión económica la dimensión de descubrir qué significa ser turista no sí exactamente y entre el dilema de la libertad individual yo puedo ir y pues el respecto a los demás y de nuevo hablo de la dimensión más individual, la dimensión más colectiva del bien común. Y entonces cada uno tiene que hacerse las preguntas a qué participo, cuál es el impacto de mi, de mi, de mi, de mi acción y de mi, de mi decisión. Entonces, pues sí, es un problema de dilema que se puede tratar a nivel individual, pero como decía antes, también local, alcalde, regional y también por la ley a nivel del, del país, que tiene que reglamentar, puede ser prohibir algunas tiendas de de abrir. También son, son también las ciudades, los alcaldes, que dan normalmente las autorizaciones de abrir tal negocio o tal, tal otro negocio. Entonces, creo que hay que… una palabra clave de la, de la ética es el diálogo. Creo que hay que poner alrededor de una mesa uh -huh. un diálogo entre todas las partes interesadas. Uh -huh. Y los habitantes, pues, de una ciudad tienen que tener una voz, tener uh -huh. una posibilidad de, expre, de expresarse, de decir, pues, hasta aquí, ya. Sí, se sí, tiene que organizar. Y hasta aquí ya hemos llegado nosotros porque ya no me queda tiempo para más. Muchísimas gracias Elizabeth, Luis, un placer y a todos ustedes. Hasta la próxima semana en Primera Plana. Muchas gracias. Sí.